¿Nos vamos a quedar mucho rato más aquí? No interrumpas. ¿Interrumpir qué? Llevamos aquí como 3 horas. Por eso esas cosas no funcionan de a dos. Solo pensé que íbamos a hacer algo más emocionante. Bueno, esto es muy emocionante para mí. Hago lo que me provoca, cuando me provoca, sin explicarle nada a nadie. Es decir, hago lo que me da la gana. No, ven, ven. Si tuviera que definir a Bruno con una sola palabra, sería insistente. Decidí seguir tus consejos. ¿Qué consejos? Ser lo que uno le nazca. Renuncié a mi trabajo y terminé con mi novia. ¿Terminaste con tu novia? ¡Qué huevón! No voy a estar llorando por Bruno. Además, el único inseguro es él. Creo que eres un imbécil, un idiota que está con mi hermana solamente para escalar posiciones. No sabes lo que te estás perdiendo. El chico está alucinado contigo porque desconoce la verdadera razón de tanta libertad. Mira, yo entiendo tus necesidades, ¿ya? Pero no te excedas, pues. Es el champán que le hace mal a mis piernas. Se te hinchan, amigo. No, se me abren. Bruno, ella es... en pareja. Raro, se ven tan femeninas. Ay, gracias. No duermo por las noches, sin ti no sé qué hacer. ¡Bien, flaca! No duermo por las noches, sin ti no sé qué hacer. Si no vuelves... Cometí un error, todos te extrañamos. Yo sé que tu marido te cagó la vida, pero por lo menos antes estabas activa gastando su plata. Te extraño. Ay, no, pero... ¿Sabes qué? Eso de que somos pareja me mentira, ¿no? En realidad, no eres tú, soy yo. Solo el 30% de las veces llegó al orgasmo. Yo calculo que ese es el promedio. Pregúntale a tu pareja.